con el objetivo de contribuir en la elaboración del sistema de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Durante la presidencia uruguaya del Consejo de Seguridad, en enero del corriente año, tenemos el orgullo de decir que se adoptó por unanimidad, en una decisión rara y sin precedentes en la historia reciente del Consejo, la resolución 2261, que establece la misión política especial encargada de monitorear el cese de fuego y la hostilidad bilateral y definitiva. Por esas cosas de la vida y de este mundo, me tocó tener el honor y el privilegio de encontrarme en el Consejo de Seguridad en oportunidad de la adopción de esta resolución. Y debo decir la emoción que sentimos por haber tenido este enorme privilegio de que el Consejo discutiera y aprobara esta resolución bajo presidencia de un país de la región, de un país profundamente comprometido con este proceso de paz. Y que además, y no me canso de reiterarlo, lo aprobara por unanimidad, una rara unanimidad en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución guarda relación con un pedido oficial realizado por el gobierno de Colombia, mediante el cual se solicitaba el apoyo de las Naciones Unidas para el establecimiento de esta misión. El compromiso de Uruguay en este proceso se refleja también en el progresivo envío de observadores militares a la región. En este proceso de despliegue, Uruguay ha considerado los compromisos de participación de mujeres como observadoras, buscando aportar asimismo el hecho hasta ahora inédito de la inclusión de la perspectiva de género en el proceso de paz. Uruguay saluda y felicita a Colombia por esta iniciativa que realmente constituye un ejemplo. Uruguay también se ha unido a la Iniciativa Global para el Desminado, lanzada por los Estados Unidos y Noruega, con miras a unir esfuerzos y recursos para que Colombia pueda cumplir con los objetivos establecidos en la Convención de Ottawa en materia de desminado. Asimismo, en el mes de noviembre de 2015 viajaron a Bogotá 6 instructores de nuestra Escuela Nacional de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, a fin de dictar un curso de observación en forma conjunta con el gobierno de Suiza para unos 20 oficiales del ejército colombiano. Este curso oficiaría como instancia preparatoria para el curso definitivo de la misión de observación. Finalmente, y sin perjuicio de la participación de Uruguay en el capítulo de fin del conflicto en el marco global de la misión política de Naciones Unidas, quisiera decir que a nivel bilateral se continuarán explorando las posibilidades de contribuir en la etapa del post-conflicto, a efectos de coadyuvar de manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera. Pero, si ustedes me permiten, por último, quisiera decir que estamos en presencia de un hecho histórico, ciertamente para Colombia, pero también para toda América Latina. Porque la paz hay que cuidarla. La paz hay que construirla día a día. Y creo que Colombia hoy nos interpela a todos para construir, para hacer un gran esfuerzo para preservar la paz en nuestra región, para reforzar todos los mecanismos de diálogo, todos los mecanismos de entendimiento, todos los mecanismos pacíficos de solución de las diferencias entre nuestros países y dentro de cada uno de nuestros países, a los efectos de preservar este bien tan importante que hoy podemos disfrutar gracias a este proceso del que hemos estado hablando esta mañana.